estamos súper tensos, con miedo. A veces no tenemos ni un solo evento. This was a very tough year. Muy crítica la situación. There's a lot of businesses like ours that have closed. Día a día, y con una sonrisa y orando que nos mantengamos saludables. La de Obama fue, o sea, a los restaurantes se les acababa la comida a las 3 de la tarde. Y el día siguiente les pasaba lo mismo, uno llenaba las neveras, era una locura. Queríamos hacer algo para celebrar, pero estábamos ahí como que no sabíamos si es que de repente nos van a cerrar, el restaurante no podemos operar, y nosotros con un montón de cosas ahí preparadas, entonces como que, bueno, just día a día. Pues es una gran diferencia hace 4, 8, 12 años con lo de ahora. Nunca se había visto eso para mí, nunca lo había visto. Tengo mucho tiempo vivir acá y es muy crítica la situación. It's been tough, but I will tell you, looking at our files for events this year, we are loaded because we already had events already booked for this year, then all the ones that have postponed to this year. So we have a vast array of events coming up for this year. So help me God. So help me God. Para honrarla hicimos este bol y tiene un curry de pollo que es de la India, tiene plátanos, maica, piña encurtida, pimentones serranos para el picante de la India y este es el camarón. No, I guess, can you first start with the philosophy? So I think... Es un honor para nosotros haber podido alimentar a la Guardia Nacional, que en realidad nos está cuidando. Está cuidando a nosotros, nuestra paz, nuestro país, que en estos momentos todos sentimos que está, lo tenemos así en un hilito. No, pues todo excelente, hubo excelente el presidente de lo que tuvo que hablar. Ok, ¿y esta seguridad la instalaron ustedes, estas barreras? Sí, esta nosotros la pusimos. ¿Aquí al lado del Capitolio? Sí, todo lo que está en el Capitolio nosotros la pusimos. Bien, gracias. Hey, we're gonna have to get him down over there anyway.